Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Forum. Estamos aquí nuevamente como cada martes a partir de las 21:23. Estamos en vivo desde los estudios de Carlos Paz Televisión para acompañarlos durante una hora en esta mesa de debate político que abriremos aquí en Forum, como les decía, esta semana. Andy, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días. Buenas noches, en definitiva, para todos los que están del otro lado. Una jornada fría en Carlos Paz, sí. Y ha sido también un domingo frío en cuanto a la participación en Carlos Paz, porque recordemos, se desarrolló las elecciones para Defensor del Pueblo, Daniel Mousset, quien se ha adjudicado esta elección. Bueno, será a partir del cierre de este año, en definitiva, también bueno, es una polémica. Vamos con la primera polémica que queda luego de la elección de Defensor del Pueblo. Asume en agosto, asume el 2 de enero. La Carta Orgánica Municipal dice que tiene que asumir a la mitad del periodo del intendente, sí, con lo cual sería en agosto. Pero también lo que dice Lucchesi, a raíz de cómo se postergó la primera elección, él asumió el 2 de enero, con lo cual tiene que cumplir con sus 4 años de mandato y debería asumir el próximo Defensor del Pueblo el 2 de enero. Lo tiene que resolver la Junta Municipal, que además le quedan 10 días de funciones, porque cuando termine el conteo definitivo, también cesan sus funciones, con lo cual es bastante complicada la situación en cuanto a cómo va a terminar esto. Yo creo que va a terminar la Justicia Electoral de Córdoba decidiendo esto, bueno, en un tiempo, ¿no? Seguramente. Así que, bueno, próximamente se va a conocer finalmente cuándo va a asumir el Defensor del Pueblo aquí en Villa Carlos Paz. Y ya nos metemos de lleno también con la campaña para las PASO previa a las legislativas del mes de octubre, porque se conocieron durante el fin de semana las listas definitivas en Córdoba. Así que hoy vamos a estar aquí con uno de los candidatos a diputado nacional por Unión por Córdoba, el tercero en la lista, Paulo Casinerio, quien, bueno, va a acompañar a Martín Yarlora, Alejandra Vigo, entre otros postulantes, ¿sí? En el marco de Unión Cívica, de Unión por Córdoba. Pero también aquí va a estar sentado junto a nosotros uno de los que participó en el armado de la lista definitiva de Cambiemos Córdoba. Sí. Estamos hablando de Alberto Tucho Ambrosio, justamente, para, bueno, conocer en definitiva cómo se dio esta puja entre los candidatos y ¿por qué Mestre quedó en el quinto lugar cuando se presumía que podía llegar a ser primero? Bueno, sobre estas cuestiones vamos a estar hablando con Ambrosio también. Digamos, toda la negociación que implicó la conformación de Cambiemos, finalmente le terminó metiendo un cachetazo al mestrismo porque el PRO hizo lo que quiso, el radicalismo le quedó el cupo femenino, como decíamos, el lado femenino de Cambiemos es el radicalismo, y al Frente Cívico, que si bien Juan Pablo Quinteros dijo aquí la semana pasada que le quedaba, que no le interesaba esta elección, el sexto lugar parece prácticamente la nada misma, ¿no? Para Walter Nostrala, quien es el candidato del Frente Cívico dentro de Cambiemos. Bueno, conformaciones finalmente de las listas están dadas, vamos a ver qué pasa. Unas PASO, Andy, que no van a ser demasiado conflictivas, porque excepto Cambiemos, que presenta Dante Rossi con una lista en, por afuera, digamos, de Cambiemos. Sí, no, por dentro de Cambiemos, pero, claro, pero un radicalismo disidente. De la alianza, ¿no? Claro, un radicalismo disidente dentro de Cambiemos, pero recordemos que por cómo hicieron el reglamento, tendría que ocurrir un milagro para que puedan poner un candidato dentro de la lista definitiva. Así que yo creo que vamos a ver, en todo caso, lo que va a quedar por ver es cuáles de los partidos chicos logran superar el 1,5% para llegar a octubre, porque si no directamente no van a llegar. Pero exactamente. Bueno, eso va a ser, creo, lo único que va a estar debatiéndose en las próximas elecciones de agosto en las PASO, ¿no? Bien, vamos a arrancar con el candidato a diputado nacional, luego va a estar aquí sentado con nosotros Ambrosio, y sobre el cierre del programa, Víctor Curbino, dirigente de Desarrollo y Transparencia. Y nos metemos un poquito en el tema del Defensor del Pueblo. Exactamente. ¿Por qué fue tan poca gente a votar? Porque también, esa va a ser una de las preguntas, vamos a preguntarle también a Curbino, si está contento, si en definitiva también lo considera un triunfo particular haber apoyado a Mousset en esta campaña. Bueno, cuestiones que ya empezaremos a dilucidar con los invitados aquí. Queda para hablar Andy, para reflexionar, y mucho lo vamos a hacer también en los próximos programas, porque entre todas las fuerzas políticas de Carlos Paz no llegaron ni siquiera al 40% de participación en la elección, no llegaron a convencer al 40% del electorado, ni siquiera el 36% apenas fue a las urnas. Bien. Bueno, mucho para hablar. Pausa y ya volvemos. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom.
empleados de comercio, entrega de útiles escolares, asado del Día del Trabajador, Día del Niño, fiesta anual mercantil, bolsón navideño, consultorios médicos, farmacia sindical, predio Camino a las Carillas, pileta de natación, asadores y cancha de fútbol. Centro de Empleados de Comercio, Participación y Compromiso. Lisandro de la Torre, 302. EPEC continúa concretando su plan quinquenal con obras en toda la provincia. Entre los años 2015 y 2019, invertiremos más de 4 mil millones de pesos en todo el territorio provincial, con el objetivo de mejorar el suministro eléctrico, brindando un servicio de calidad para todos nuestros usuarios. Así avanza EPEC, con obras, con inversiones, con la planificación como punto de partida y la excelencia como meta. Plan quinquenal en marcha. EPEC invierte. Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos, vamos más alto. ¿Qué estamos haciendo en el departamento Punilla? Estamos haciendo la nueva ruta entre San Antonio de Arredondo, la continuación de la variante Costa Azul y la construcción de un puente sobre el lago San Roque. Estamos haciendo la repavimentación de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz y en proceso de ejecución, un puente en Cabalango. Estamos haciendo el gasoducto troncal Punilla 2 para Mayuzumaj, San Antonio, Ichocruz, Cuesta Blanca, Talahuasi, Santa Cruz del Lago, Estancia Vieja y Cabalango. También estamos haciendo la refuncionalización y restauración del Hospital Colonia Santa María. Y estamos haciendo todo lo necesario para mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento Punilla a través de programas sociales como el Vida Digna, PPP, Lo Tengo, Boleto Obrero Social, Boleto Educativo Gratuito, Boleto para Adultos Mayores, Salas Cuna y Tarjeta Social. Entre todos podemos. Entre todos hacemos más. Córdoba entre todos. Bien, primera de las entrevistas del día aquí en Forum, ya estamos con Pablo Casineiro, quien es el tercer lugar dentro de la lista de Unión por Córdoba para las elecciones a legisladores, como lo anunciamos recién en la presentación. De esta manera, digamos que iniciamos, ¿no?, esta carrera de campaña rumbo a las PASO del mes de agosto, Santiago. Así es, las PASO del mes de agosto y a las elecciones generales. Pablo, muchas gracias por venir. Hola, Santi, hola Andy, ¿cómo están? Gracias por venir. Bien, muy bien. Bueno, Pablo, la verdad, uno le reclama, la gente reclama, los periodistas reclamamos renovación dentro de la política y que te hayan dado un lugar tan importante dentro de una lista que no era menor, digamos, para las aspiraciones de Unión por Córdoba, para las aspiraciones de Unión por Córdoba en su presencia en Buenos Aires también. Creo que debe ser un orgullo para vos y para la juventud peronista también, para la juventud de Unión por Córdoba de Córdoba. De poder acceder a este lugar dentro de la lista, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hoy representar el número 3 en la lista, no solamente esto, como decís, Santiago, es un orgullo para mí, sino que también representa, creo yo, un reconocimiento muy importante a toda una generación de jóvenes que venimos trabajando hace muchos años dentro del partido y acompañándolo institucionalmente también a este gobierno. Y que hoy nos da la posibilidad de tener una presencia real y activa en el marco de una campaña, ¿no?, y también en el marco de una candidatura. Independientemente del número 3, también la lista de Unión por Córdoba refleja mucha juventud. Cuando ponemos a analizar el resto de los cargos, y tenemos por ejemplo a Laura Labat número 8, a Edgar Bruno número 9, primer suplente a diputado nacional del intendente Laguna Larga, García Aspite, Federico, también un chango joven, tenemos a Martín Guzmán de la Para, otro chango joven, sí, también sí, en la lista, bueno, Tania Kachekevich. Martín Yayola, que también es una renovación también muy importante dentro de la dirigencia del peronismo. Es decir, esta lista de Unión por Córdoba sí refleja, creo yo,
un verdadero recambio generacional político, por supuesto apoyado por su conducción Juan Schiaretti, que nos permite poder empezar a cursar nuevos caminos dentro de la política y por suerte nos apoya y nos tiene la confianza como para darnos estos lugares tan expectantes. A priori hay 9 bancas, lógicamente, para Córdoba, pero digo, si uno saca cuentas, muy 4 rápidamente, son las, uno entiende que usted podría llegar a ocupar una de las bancas, estando en el tercer lugar de la lista de Unión por Córdoba. ¿Ya se está preparando en tal sentido, digo, con asesores, estudiando, viendo las funciones legislativas que va a tener en Congreso? Te voy a ser sincero, yo me enteré del lugar el día viernes. Sabíamos que, ya lo había anunciado el señor gobernador, que iba a poner a algún joven en un lugar expectante y en algún momento iba a entender que también entrando, y con esto hablas de la posibilidad de que número 3, con los números que normalmente saca Unión por Córdoba, estaría entrando, independientemente si gana o pierde. Él lo había anunciado en su momento, fue una sorpresa para mí y hasta el momento, te soy honesto, no he tenido tiempo de poder avanzar en eso porque hemos estado más trabajando en lo que va a ser la planificación de la campaña en primera instancia. Bien, y esta campaña va a ser en conjunto, porque digo, se lo han visto a Yayora, a Vigo, a usted en estos últimos días, en conjunto, yendo a todos lados, estando en actos. Sí, el lanzamiento de la candidatura mía y de Daniel Pacerini fue el día sábado, que fuimos acompañados tanto por Alejandra Vigo como por Martín Yayora. Y bueno, y hoy ya estuvimos recorriendo junto con Alejandra en el departamento San Martín, más precisamente en la ciudad de Villa María, estuvimos en varias actividades. Y la idea, bueno, sí, es poder ir distribuyéndonos también, porque la provincia es muy amplia, muy grande, pero poder armar distintos grupos de candidatos que vayan pudiendo hacer el abordaje de todo el territorio. Ahora, hablamos recién de lo positivo de la renovación. Ahora, hay una, cuando uno siempre se presenta, nos pasa a nosotros cada vez que nos presentamos en cámara, o cuando uno se presenta en la elección debe ser lo mismo, que uno, bueno, se pone con todas sus expectativas y demás, pero la lista Unión por Córdoba, sin un De la Sota, sin un Schiaretti y sin un Caserio, por decir los nombres tradicionales, en la lista, ¿no genera un poquito de temor interno decir, bueno, nos vamos a medir realmente, a ver, sin los dirigentes históricos, hasta qué punto, hasta dónde podemos llegar, ¿no? No lo veo de ese lado. Tenemos muy buenos candidatos que han probado gestión y muy buena gestión. Bueno, de hecho su candidatura proviene de lo que es el trabajo de la Agencia Córdoba Joven. Hemos hablado entiendo de lo que ha sido los créditos. Entiendo que el gobernador debe haber valorado la gestión al frente de la agencia, seguramente. Pero bueno, también Martín, que no solamente está desarrollando una excelente gestión como vicegobernador, sino que además ya conocemos la tarea excelente que realizó en San Francisco, el trabajo como ministro también de Industria, el trabajo de Alejandro al frente de la Secretaría de Equidad. Bueno, Daniel Pacerini, que fue no solamente intendente, también fue un gran ministro de Desarrollo y hoy por hoy llevando una actividad legislativa muy importante. La verdad que creo que no, me parece que si comparamos a los otros partidos políticos, ellos también se encuentran en la misma posición, ¿no? Si vemos la lista de Cambiemos hoy en Córdoba, decimos, bueno, no que... No hay ni un AWAD, ni un MES, bueno, hay un MESTRE, pero está un poquito relegado. Sí, exactamente, claro. Pero digamos, tampoco es que experiencia ha probado por ahí... Baldassi, ¿no? Bueno, en términos de gestión. Claro. Carrizo, Austin tienen presencia en diputados, pero no... No digamos con la trayectoria. No están los grandes nombres, claro, Becerra, Negri, Aguad, Mestre, digamos los nombres históricos, claro. Por eso te digo, si hacemos una comparación, creo que estamos... en igualdad de condiciones. Sí, pero con unos candidatos por parte de Unión por Córdoba que han demostrado una excelente gestión en los distintos lugares donde les ha tocado participar. Bien. Ha costado, o prácticamente no ha costado, la unidad, ¿no? Dentro de Unión por Córdoba, como ocurre habitualmente, se habla mucho en la previa y en definitiva siempre quizás termina... Quizás fue el símbolo, o la expectativa de ver qué hacía De la Sota y luego de eso es como que quedó todo definido. Mira, Unión por Córdoba, si bien obviamente dentro de los partidos políticos hay discusiones, hay voluntad de posicionamientos diferentes, pero tuvo siempre la inteligencia de lograr unir, tener una unidad de concepción final y para llegar a una unidad de acción también, en este caso, que lo viene demostrando producto de que gobierno hace 17 años, ¿no es cierto? Producto de que cuando en su momento
el kirchnerismo arrasaba políticamente en todas las provincias, acá lo pudimos abroquelar entre nosotros, independientemente de las diferencias naturales que hay de los compañeros, pero priorizando siempre el bienestar general sobre los individualismos personales. El peronismo de Córdoba tuvo esa inteligencia, en este caso no fue la excepción, ¿no? También tuvo la inteligencia de que, a pesar de que, por supuesto, algunos compañeros con esta necesidad de poder crecer y tener un protagonismo, manifestaron su voluntad de paso, pero luego entendieron que la unidad era el mejor camino para llegar. Como lo hizo Yayora en su momento también, ¿no? Casiniro, se va a trabajar, usted va, en caso de ser elegido, que es una probabilidad grande, va a trabajar en la nación, digamos, va a estar trabajando con las leyes nacionales que va a impulsar este gobierno de Mauricio Macri, que bueno, tiene muchas críticas por un lado, pero también... O leyes que impulsaremos nosotros. O leyes que impulsarán ustedes también desde la oposición, sin ninguna duda. Pero digo, ¿qué es lo que hay que trabajar en la nación con respecto a la posición de Córdoba, teniendo en cuenta esta... que hay muchas críticas al gobierno nacional en cuanto a lo que hace a lo social y demás, pero también hay una sintonía fina con Schiaretti bastante importante, ya que el presidente no le ha dado la espalda al gobernador en muchos de sus pedidos y requerimientos, ¿no? Como que el gobernador tampoco le ha dado la espalda al presidente, ¿no? Sí. Es más, bueno, en este caso lo que sí yo creo es que la sociedad de Córdoba no quiere más peleas. No quiere más un gobierno nacional enfrentado con el gobierno provincial ni un gobierno provincial enfrentado con un gobierno municipal, porque en definitiva el perjudicado es el ciudadano en esta situación. Exactamente. El peronismo siempre fue profundamente democrático. Nosotros queremos que le vaya bien al presidente porque entendemos que de esa manera le va a ir bien a los argentinos. Por supuesto que le queremos ganar las elecciones al presidente porque consideramos que nosotros somos mejor opción política y que vamos a dar mejores soluciones a los ciudadanos que el presidente. Pero en este contexto sí creo que nosotros debemos ir a dar precisamente las batallas necesarias para lograr una igualdad de condiciones que por ahí, y lo hablo tanto como cordobés como también como provinciano, ¿no? Es decir, acá hay una diferencia muy grande entre los beneficios que tiene los argentinos que viven en Capital Federal a los beneficios que tenemos en el interior. En este contexto, evaluando que Capital Federal es el territorio más rico de la Argentina y a la vez tiene los mayores beneficios en términos de costos de servicios públicos, productos de los subsidios que se dan. Entonces la discusión que se quiere dar no es solamente la discusión que tenga que ver con una coparticipación, que es la que todos los días estamos dando, la discusión que estamos dando sobre el tema de impuestos a las ganancias, etcétera, sino que la principal, creo yo, discusión que hay que dar es la discusión sobre la redistribución de los subsidios. Sí, ¿no? Sobre esto justamente hizo hincapié ayer el gobernador en el inicio, digamos, de esta campaña también, a hacer una fuerte crítica al gobierno nacional sobre más federalismo en ese sentido. También Yayora apoyó esto anoche en otro medio. Digamos que este va a ser el eje de campaña de Unión por Córdoba en el transcurso de los próximos meses. No sé si será el eje de campaña, pero sí creo que es un tema central, es un tema sumamente importante el poder ir a reclamar una igualdad de condiciones entre los argentinos, ¿no? Y en este contexto creo que lo que está planteando el gobernador Schiaretti también lo están planteando un montón de otros gobernadores, que les pasa exactamente lo mismo, ¿no? En donde vemos cómo el agua en Capital Federal es mucho más barata que en el interior, como vemos que la luz es más barata que en el interior, como vemos que el gas es más barato que en el interior. Y hablamos el medio de transporte. En este sentido, digamos que estuvo rápido de reflejos Unión por Córdoba en salir a proponer una consulta popular para el 13 de agosto, día de las PASO también. A diferencia de lo que va a ser el radicalismo en la ciudad de Córdoba, pero han propuesto justamente preguntarle a los ciudadanos cordobeses, por lo menos en 200 localidades, qué piensan respecto a los servicios públicos y este federalismo que pide el gobierno provincial. Pero me parece bárbaro porque esa consulta va a servir para poder justificar también, ¿no es cierto?, una posición política en relación a este reclamo nacional que nosotros queremos llevar adelante. Es decir, no es un partido político o un gobierno, lo está pidiendo la gente, está pidiendo igualdad de condiciones. Sería un respaldo importante a los reclamos hacia la nación. Sería un dato importante para la nación para tener en cuenta de decir, che, la ciudadanía está pidiendo igualdad de condiciones, ¿no es cierto?
Por supuesto que es mucho más fácil bancar una protesta en el interior del interior que bancarla en el conurbano bonaerense. Sí, sí. ¿No? Digamos, esto tiene su lógica política, claro, también. ¿No? Pero los cordobeses somos tan argentinos como los porteños. Claro. Y esa es la discusión que queremos dar. No queremos más que ellos, queremos igualdad de condiciones. Claro. Bien. Bien, a propósito de lo que es la última la lista, hay una juventud y un federalismo también. ¿No se ha buscado dirigentes de distintos puntos de la provincia para conformar la lista? De, claro que sí. Federalismo provincial, digo. Claro que sí. Si usted ve, el candidato número 5 pertenece a Martín Yayor, el candidato número... a Juan Manuel Llamosas, es de Río Cuarto. El número 6 pertenece al departamento San Martín, que trabaja con Martín Gil. El número 7, el departamento Colón, Gustavo Badrán, que es intendente también, un joven intendente del departamento Colón. Número 8, tercero arriba. Número 9, Río Cuarto. Número 10 es Río Segundo, perdón, primer suplente Río Segundo, segundo suplente Dian Funes, tercer suplente General Roca, cuarto suplente Capital, quinto suplente Río Primero. Claro. Es decir, hemos tratado de mostrar una federalización de la provincia, de la provincia, lista, ¿no? Y de la lista, bien, donde hay representantes de cada uno de los lugares. Ahora sí, la última mía y cerramos, Casinerio. ¿Le sorprendió Mestre quinto, ya fijándonos en la lista de enfrente? Digo por lo siguiente, también se va a empezar a desarrollar la puja pensando en la intendencia de la ciudad de Córdoba, en la gobernación del 2019, y un apellido tan fuerte como Mestre ocupando un quinto lugar cuando se pensaba que podía ir primero, digamos que ha quedado relegado, ¿no? Sí, yo le voy a ser sincero, soy sincero, Andy, no me sorprende porque yo interpreto políticamente que Cambiemos o está haciendo al radicalismo lo que en su momento hizo el kirchnerismo con el peronismo. Yo creo que deberían estar muy preocupados, sobre todo en el 2019, una estructura tan jerarquizada e importante como es el radicalismo aquí en Córdoba, cuando Baldassi hoy es el número uno diputado nacional. No me sorprende. Han dejado solo el lado femenino, digamos, sí, al radicalismo. Pero porque era una cuestión de cupo y que la ley así lo imponía. Si se podían poner varones, seguramente también iban a tratar de imponer sus diputados Macri. Entonces, no me sorprende porque veo este modus operandi en donde muchas veces esto Cambiemos, no es tan Cambiemos. Cambiaron algunas caras, pero los métodos son muy parecidos. A mí me da la sensación de que el método que por ahí tiene Marco Peña es muy similar al método Zannini, ¿no? En algunas cuestiones. Entonces, desde Buenos Aires. Exactamente. Entonces, la verdad que no me sorprende y creo que sí deberían estar por lo menos atentos los radicales de Córdoba en función de cómo se viene moviendo Buenos Aires en relación a la política cordobesa. Bien. Muchas gracias por venir, Pablo. No, muchísimas gracias. Bien, siempre es bueno traer dirigentes jóvenes que logran, tienen ciertos logros políticos, tenerlos aquí en la mesa, y si es en el caso de que, bueno, estamos ante una elección tan importante como esta, doblemente bueno. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Va a estar con nosotros sentado aquí Tucho Ambrosio. ¿Sí? Ya venimos. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Carlos Paz Televisión sigue creciendo. Más de 6.000 hogares ya nos eligieron. Contamos con servicio de internet de banda ancha, hasta 25 megas y canales HD. Viví todos los acontecimientos de la ciudad, desde tu casa o desde tu dispositivo móvil en vivo. Ya estamos en el centro de la ciudad. Santa Rita, Sol y Lago, Villa Domínguez, Los Eucaliptus, Las Vertientes, Costa Azul Sur, La Cuesta, José Muñoz, Miguel Muñoz A, Miguel Muñoz B, Belgrano, Los Manantiales, Cucú y Villa Suiza. Y ahora podés optar por Carlos Paz Televisión en Barrio La Quinta y Las Malvinas. Suscríbete ya y gana con Carlos Paz Televisión. Comunícate con nuestros asesores al 03541-487-612 o en nuestra oficina comercial en Avenida San Martín 1799. Para mayor información ingresa a www.cptv.com.ar.
Córdoba me invita a la Maratón de la Ciudad por sus 444 años. Podés correr los 4K participativos o animarte a la competencia 10K. Este domingo 2 de julio a las 11 horas salimos todos desde Plaza San Martín. La participación es gratuita. Inscribite en maratones.córdoba.gov.ar. Córdoba, ciudad de maratones. Municipalidad de Córdoba. Durante décadas, Villa Carlos Paz fue tomado como una unidad económica, en la cual el poder político de turno sumado a un sector empresarial minoritario hicieron de nuestra ciudad una unidad económica de la montaña, del lago, del basural y del uso del suelo. En los últimos 5 años, todos los vecinos de Villa Carlos Paz, a través de esta gestión comunitaria, estamos tomando decisiones de fondo, trascendentales, de las que nunca se tomaron, para mejorar la calidad de vida del vecino. Desde el año 2011, el gobierno de la ciudad impulsó políticas ambientales en las cuales se tomaron decisiones que históricamente demandaba el vecino. Se impulsó la ordenanza de la intangibilidad de la montaña, impidiendo la construcción en sus laderas, como así también la regulación del suelo en todo el ejido de la ciudad, tendientes a controlar las construcciones en altura y la proliferación de viviendas colectivas en los diferentes barrios. La regulación del suelo en todo el ejido de la ciudad, que prohíben la construcción de edificios torres. Se suman además la creación del aula ambiental, donde se inicia un proceso de educación ambiental y su divulgación, que alcanza escuelas públicas y privadas de la ciudad, seminarios y jornadas de capacitación, campañas de forestación y huerta, talleres de reciclado y prácticas sustentables. De esta forma, nuestra ciudad se ha posicionado a la vanguardia en legislación urbana con énfasis en lo turístico y ambiental. Todos juntos cuidemos el futuro de la ciudad. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Bien, 21 y 32, seguimos aquí en vivo en Forum. Aquí lo tenemos entre nosotros al dirigente del PRO Córdoba, quien es asesor de Héctor Baldassi, Alberto Ambrosio, para, bueno, saludarlo primero. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto estar acá. Gracias por venir. Costó el armado de esta lista definitiva de Cambiemos. Había, digamos, mucha puja por el primer puesto. La verdad creo que Cambiemos tiene... la complejidad que tiene cualquier armado que incorpora a varios socios, sí, en el tema de la integración de una lista. Uh-huh. Uh-huh. El radicalismo tenía aspiraciones que son sin duda legítimas, por lo que significa como estructura provincial, como trayectoria. El PRO tenía la aspiración de encabezar la lista y de mejorar la posición con relación a lo que tenía, que también es absolutamente legítimo, teniendo en cuenta que la figura de Mauricio Macri es quien encabeza el proceso de transformación a nivel nacional, y obviamente el Frente Cívico, que hizo saber de sus aspiraciones, pero en una lista tan acotada era casi difícil que se pudieran cumplir con las pretensiones de todos. Yo creo que se logró un acuerdo bastante aceptable. Me parece que el PRO lleva 2 candidatos y el radicalismo lleva 2. Dentro de los 4 primeros, sí. Dentro de los 4 primeros, que son los cargos expectables en función de las bancas que se renuevan. Me parece que el radicalismo suma el 5º, que dependerá del resultado de la elección, pero que también es un cargo expectable en función del desempeño electoral que se pueda lograr. Y en un 6º lugar, ahí también, planteando, pero fundamentalmente referenciando la lista, va el Frente Cívico. Sí, así con Walter Nostrala. La verdad es que creo que se logró un buen acuerdo. No fui yo parte del trabajo, ni mucho menos, pero una lista que, por supuesto, se discutió en los diferentes partidos, se discutió con los distintos referentes hasta poder alcanzar este acuerdo. La pregunta es, ¿cómo pudieron lograr la unidad cuando Mestre y todo el mestrismo, digamos, amenazaba con... Sí. Es más, ya habían armado su propia lista, ¿recordás, Andy? ¿No? Habían armado su lista dentro de lo que fue la Asamblea Radical. Con el rechazo de
ciertos sectores que se levantaron, sí, y se negri, fueron. Sí, exactamente. El aguadismo. El negri aguadismo que se había levantado. Bueno, fue complicado, digamos. En realidad, bueno, más que todo. Bueno, yo no quisiera hablar en profundidad de la interna del radicalismo, claro, que creo que es lo que de alguna manera ensombreció el proceso este. Cada uno tiene derecho de manifestarse internamente como quiera. El radicalismo hizo un congreso y proclamó una lista, pero proclamó una lista para negociarla en ese orden, claro, en función de un acuerdo de integración. Claro. De hecho, me parece que la unidad termina de alguna manera colmando las expectativas de todos. Digo, uno sabe que para lograr la unidad no significa ni uniformidad ni sometimiento, sino que significa la posibilidad siempre que alguien ceda en función de que se pueda llegar a un acuerdo, y creo que esto fue lo que pasó, ¿no? Bien, hablando de esa palabra sometimiento, recién decía un poco aquí Casenegro que de alguna manera desde Buenos Aires se había digitado cómo iba a terminar siendo la lista, porque Macri dijo, bueno, estos son mis candidatos y de aquí no me muevo. Uh-huh. Esto fue así, digamos. Mauricio Macri dijo, yo quiero a Baldassi, yo quiero a Frisa. Yo digo, ¿y qué crees, que Schiaretti no digitó la lista acá en Córdoba? Digo, me parece que no se puede mirar en el ojo, digo, descubrir en otro lado lo que es. Yo creo que Macri, el presidente de la nación, tiene derecho a opinar abiertamente quién es el que mejor interpreta, por lo menos, su manera de ver las cosas, y ha sido legítimo que hiciera una propuesta. Yo no creo que Macri haya digitado la lista. De todas maneras, le digo una cosa. A mí me parece que los candidatos del radicalismo lo eligió el Congreso del radicalismo en el marco de su disputa interna. Entonces, no es que Macri digitó toda la lista. Que pudo haber participado, naturalmente, pero tampoco hay que alarmarse, porque la lista de acá de Córdoba sí fue. La arreglaron mano a mano De La Sota y Schiaretti, y después ellos digitaron cómo la querían armar. El candidato que se acaba de decir que se enteró día antes que iba a ser candidato. Sí. Entiendo que alguien lo notificó, no lo notificó la gente, ni la Asamblea Popular. Alguien vino y lo puso. Claro. De manera tal que no se puede asombrar uno o asustar de lo que pasa nomás, porque ha sido un proceso que se ha dado de esta manera. La verdad que, naturalmente, que ha participado el presidente de la Nación, que han participado los funcionarios políticos, que ha habido conversaciones en Buenos Aires, Cambiemos. No es Unión por Córdoba, Cambiemos una fuerza con arraigo nacional, es una alianza que tiene que ver con una cuestión nacional, no es una cuestión provincial, y por lo tanto no está mal que se discuta en el ámbito que se debe discutir. ¿Qué cosas se ponen en juego en octubre? Bueno, me parece que fundamentalmente se pone en juego la vocación de cambio que los argentinos manifestaron en las elecciones del 2015. Yo creo que Argentina inicia un proceso de cambio, que Mauricio Macri ha sido quien ha interpretado esa vocación de cambiar el país. La verdad es que hay que cambiar toda una matriz que es bastante profunda, que tiene que ver con una manera de ver las cosas, que tiene que ver con la posibilidad de transformar un país a partir de recuperar las instituciones, la credibilidad, la confianza entre los argentinos y construir un espacio común que nos contenga a todos. Si mira, para no hacer referencia y no entrar en las comparaciones odiosas del pasado, vivimos también de una Argentina mentirosa. La Argentina que te mentía los índices, que te mentía la inflación, la Argentina que te mentía de las posibilidades, que te ocultaba la pobreza. Y me parece que de eso hay que salir. Nadie puede diagnosticar ni corregir lo que no conoce. Y también es verdad, discutimos cuestiones sociales donde yo digo, siempre creo, esto es un pensamiento absolutamente personal. Cada vez que alguien está en emergencia, el Estado lo debe ayudar. Naturalmente, sí. El subsidio para el Estado de emergencia, para sacar a la gente de emergencia, requiere de la presencia del Estado. Pero para sacarlo de la emergencia y no condenarlo a vivir en la emergencia. Uh-huh. Y el populismo de los últimos años ha hecho esto. Había condenado a mucha gente a vivir en emergencia permanente. Fruto del populismo. Y la verdad es que esto fue postergando las aspiraciones de muchos argentinos y sobre todo muchas generaciones. Entonces me parece que está en juego eso. Bien. Creo que está en juego la Bien. Decisión de los argentinos de cambiar. Recién aquí el candidato Casinerio manifestó, como lo hizo Yarlora, como lo hizo Schiaretti ayer mismo, que le reclamaban mayor federalismo al gobierno nacional. Tal como hacía De La Sota con Cristina Fernández de Kirchner en la anterior gestión de la presidenta. Expresidenta. Digamos que
estamos bajo los mismos parámetros. ¿Dónde está el cambio en ese sentido? En los 18.000 millones de pesos que cobró la provincia y que no terminó de ejecutar. Digo, la provincia tuvo pendiente una discusión. Acuérdense que acá, hasta hace poquito, que cambiara el gobierno nacional, los jubilados provinciales le habían diferido los aumentos por 180 días. ¿Será? Que después modificaron el cálculo para ver cómo le pagaban menos porque había un déficit en la caja. ¿Ustedes volvieron a escuchar que alguien hablara del déficit en la caja? Bueno, la nación se sentó, armonizó, le reconoció y le pagó a la provincia. ¿Vieron las obras públicas que se están ejecutando? ¿Vieron la cartelería que pone la provincia si en algún lugar hace referencia que son fondos nacionales? Todo lo que es obra de cloaca en toda la provincia, todo lo que es obra de saneamiento, está financiado por el gobierno nacional por los programas de la ENOS. El programa Vida Digna, sí. Que la verdad que me parece que está teniendo hasta alguna manipulación política que juega con la dignidad de la gente, contradiciendo el valor del programa en términos de hacer público el rostro del necesitado a la hora de recibir un cheque. Sí. Bueno, ese programa está financiado casi en un 40% por el Fondo Nacional de la Vivienda, que es dinero que aporta el gobierno nacional, que aporta de un sistema coparticipable para todas las provincias. Entonces, me parece reclamo que electoral, entonces, simplemente. No. Yo creo que lo de Schiaretti tiene que ver, por supuesto, tiene que ver con un juego de campaña. Me parece, el gobernador siempre ha dicho que él va a facilitar la gobernabilidad, que se sentía cómodo con el presidente. Mutuamente se han tratado de amigos permanentemente. Y la campaña cambia, me parece que son matices de campaña, que ahora empezamos a ver los problemas del gobierno provincial. Córdoba parece que sigue siendo un paraíso, que acá está todo perfecto, nadie se hace cargo que hay 10 puntos de pobreza más sobre la media nacional, nadie hace un mea culpa. La número 2 de la lista es la secretaria de Equidad Social, sí. En una de las provincias que aparece como la más inequitativa de todas. También tenemos otras cuestiones, como por ejemplo el aspecto de que la provincia no ha llegado con los intendentes que no son de su propio palo político, con la misma atención y con la misma cantidad de dinero con la que llega a los intendentes propios, y después acusan que la nación es distinta. Yo prefiero bajar el decibel a la campaña. A mí me parece que lo que hay que sincerar, la gente tiene que saber cuáles son los fondos nacionales, cómo se distribuyen. Schiaretti reclamar más federalismo es casi un absurdo. Yo creo que el país hace prácticamente, no sé, pero hace 25 años que no vivía tanto federalismo como ahora, en donde los gobernadores se sientan con el presidente de la nación, con los ministros, pueden acordar, plantear sus demandas, acordar pautas de trabajo y tienen previsibilidad. Cada gobernador sabe qué es lo que tiene, qué es lo que acuerda y el gobierno le cumple. Ambrosio, lo meto un poco, ya que está aquí en Carlos Paz. ¿Usted está al tanto de cómo es el armado o desarmado, ya lo sabemos, de la mesa Cambiemos en Carlos Paz? Digo, porque se armó hace menos también. De un año, y en Punilla también. Se armó hace menos de un año, pero ahora cuando hubo elecciones en Carlos Paz, fueron todos por separado. Eso cuando no tienen legitimidad de origen. Cuando no cumplen los procesos para lo que fueron armados los centros, es porque no tienen legitimidad de origen. Entonces, me parece que lo que hay que reconstruir una mesa de Cambiemos que sea legítima en su origen y en su representatividad. Bien. Y en la que estén sentadas los dirigentes más representativos de cada uno de los partidos políticos para que sea creíble de cara a la sociedad. Digamos que no tiene legitimación por parte del Pro Córdoba esta mesa Cambiemos, Carlos Paz. Podrá tener legitimación de 2 o 3 dirigentes, no tiene legitimación de Carlos Paz. La legitimación la tienen que dar las referentes locales y las autoridades locales. No es un título que se pide prestado. En Córdoba viene y se sienta en una mesa y se ejerce. Esto es un título que te lo otorga la representatividad, la militancia y lo que cada uno significa en su lugar, para que también los socios te respeten. ¿Saben una cosa? Las mesas no funcionan cuando entre los socios no se respetan. Si los socios no se respetan y no se reconocen como tales y como referentes de sus respectivos espacios políticos, las mesas no funcionan. Y si no funcionan, no sirven. Marcelo Cuevas y la legisladora Mazare, digamos que eran los referentes del PRO en Carlos Paz hasta hace algún tiempo. Esto definitivamente se ha roto hace ya algunos meses. ¿Quién es hoy en la cabeza del PRO en Carlos Paz? Yo no sé quién es la cabeza del PRO en Carlos Paz. El amigo de Valdés sí es Marcelo Cuevas.
Uh-huh. Y te lo digo porque Balda, si no es autoridad del PRO, sí integramos. Nosotros trabajamos con Marcelo, estamos absolutamente cómodos, apoyamos a él y Gianni en la tarea que están llevando adelante y en sus acuerdos programáticos con el gobierno local. Nos parece bárbaro, me parece que es lo mejor para Carlos Paz. Ellos han decidido cuál es el rumbo y nosotros lo acompañamos. Digamos que la gestión, confluye todo en Cuevas. La gestión que se puede hacer en Buenos Aires, en Córdoba, va de la mano de Marcelo Cuevas. Por lo menos el nexo entre Valdas y lo que podamos apartar para Carlos Paz, por supuesto que sí. Bien, Ambrosio, ¿usted va a ser el jefe de campaña? Yo no te lo puedo decir porque bueno, primero porque no me gusta hablar de mí. No, yo te voy a contar como este. Parece que el tema del jefe, parece que nosotros no tenemos paz por ahí, como dijo el diario, pero sí, Balda sí ha pedido, quería que fuera yo uno de los que estuviera ahí, que seguramente voy a tener parte del armado, pero finalmente me parece que el jefe de campaña se va a resolver con alguien que tenga la posibilidad de contenerlo a todo. No digo que yo no lo pueda hacer, pero es un tema que se está discutiendo y la verdad es que todos los nombres que suenan tienen capacidad, tienen solvencia y tienen perfil para ser. No me gustaría a mí denostar a nadie. Sí me siento capaz, si me tocara a mí. Hemos trabajado muy duro estos 3 años y medio que llevamos de trabajo junto con el diputado Baldassi. Muy duro para que él llegara a ser el número uno de la lista. Uh-huh. Creemos que hemos acertado en la estrategia de trabajo, en el vínculo con la gente, en el desarrollo de la actividad en el Congreso, en nuestros recorridos por la provincia. Baldassi, hemos explotado de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, el perfil y la popularidad que el diputado tiene, pero además a eso le hemos adosado mucho trabajo, estudios, preparación, que obviamente, sin modificar el perfil que lo llevó al diputado a ocupar el lugar que ocupa, hemos tratado de generar un mejor espacio en la sociedad y por eso termino siendo cabecelista, porque interpretó al gobierno nacional, porque se referenció con el presidente, pero además porque los cordobeses le dieron la derecha a la hora de la encuesta. Claro. Ambrosio, muchísimas gracias por eso. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bien, vamos a un corte, rapidito, sí. Volvemos con Víctor Curbino aquí en la mesa de foro. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Nacimos hace 18 años. Con capitales íntegramente cordobeses desde sus orígenes y una amplia experiencia en los servicios que prestamos. Para prestar los servicios de manera eficaz y eficiente, contamos con personal altamente capacitado. Camiones compactadores de no más de 3 años de antigüedad. Además, equipamiento para el tratamiento y disposición final de los residuos urbanos. Cotreco. Ciudad limpia. Ciudad mejor. El Consejo de Representantes de Villa Carlos Paz trabaja en importantes proyectos para nuestra ciudad. Te esperamos en las sesiones ordinarias todos los jueves a las 18 horas en la planta alta de la terminal de ómnibus. Consejo de Representantes. Representando al ciudadano.
Bien, volvemos a la mesa de Fórum. Ya estamos aquí con Víctor Curbino. Bueno, luego de lo que fueron las elecciones de Defensor del Pueblo, quedan algunas cosas, alguna tela para cortar. Víctor, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andas, Santi? Bien. Gracias, Andy. Bueno, Víctor, ¿festejó el domingo? ¿Celebró el triunfo de Mousset? Por supuesto. ¿Lo sintió propio también? Y participamos uh-huh. con nuestro espacio, con Desarrollo y uh-huh. Transparencia, a esta inquietud que tuvo la ONG. Uh-huh. Y la verdad que sí, muy contentos porque fue una elección más allá de que era para Defensor del Pueblo, que para nosotros es muy importante por lo que significa la figura uh-huh. del Defensor del Pueblo, que hoy está bastante desnotada, bastardeada, por el simple hecho de no haber hecho una buena gestión en la anterior Defensor uh-huh. del Pueblo, la actual en realidad. Pero por supuesto una elección muy importante, donde los vecinos participaron en, también es eso, justamente el hecho de participar de una manera no contundente, porque entre todas las fuerzas políticas de Carlos Paz no lograron que vaya ni siquiera el 40% de la elección. Bueno, la elección pasada tampoco fue muy, muy masiva. Había sido 43%. Claro, convengamos que no es la misma elección que intendente, es totalmente diferente. De todas maneras, sí. ¿Pero tiene sentido seguir haciéndolo así? Yo creo que el voto popular es interesante, digamos, que la gente se pueda pronunciar y pueda elegir. Lo que pasa es que después de esta experiencia uno empieza a dudar un poco, ¿no? Por una cuestión de presupuesto, lo económico, claro. La movida, que la gente no participa. Pero yo creo que Daniel le va a dar otro rumbo a la Defensoría, se va a trabajar de otra manera y la gente va a ver que la Defensoría del Pueblo realmente está uh-huh. para servir a la gente, para ayudar, para que vean los derechos que tiene, que puedan ser realmente cumplidos. Y que esta gente que estuvo anteriormente no colmó esa expectativa y por eso hoy está tan, tan mal representada. ¿Se imaginó alguna vez festejar junto al intendente Avilés? En realidad fueron diferentes espacios, uh-huh. al cual también se sumó Esteban. Dirigentes que se han enfrentado en otras oportunidades, claro, también, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo que acá uno eligió uh-huh. a Daniel por lo que significa Daniel. Porque una persona de bien, que ha demostrado sensibilidad social, ha demostrado una gran capacidad de gestión al frente de la Secretaría de Salud. Uh-huh. Y la verdad que nosotros lo acompañamos con un gusto y aprovecho la oportunidad para hablarle a nuestros vecinos y principalmente a la gente de Desarrollo y Transparencia, ¿no? Que nos acompañó muchísimo, que avaló esta idea de acompañar a Daniel Mousset, porque a veces es difícil llegar a un acuerdo también en nuestros espacios. Son pequeños, pero hay mucha gente que a lo mejor piensa diferente. Sin embargo, tuvimos el apoyo total de la comisión directiva. Cuando hablábamos de Daniel, la verdad que quedaron todos muy conformes, empezamos a trabajar y bueno, y se vieron los resultados. Un trabajo realmente muy bien encaminado. Yo siempre pongo un poco en la balanza lo que fue el 2011, una elección en la cual disfruté. Uh-huh. El 2015, una elección que la padecí realmente. Uh-huh. Y esta elección que también la vuelvo a disfrutar. Uh-huh. Fue una elección donde se notó la camaradería, las ganas de trabajar en equipo. Uh-huh. Con un grupo de gente realmente positiva, con ganas de ganar, de demostrar que podemos hacer las cosas bien. Cosa que no le pasó en 2015. No, por eso te digo, el 2015 yo le padecí la elección. Para mí fue el... bueno, ahí me di cuenta de lo feo de la política, porque uno como no está inmerso en el tema tan político, porque en realidad nunca participamos de un gobierno, siempre lo hicimos como candidatos. Entonces nuestra primera experiencia fue en el 2011, con nuestro grupo, con nuestra gente, haber nacido en nuestro espacio de los barrios, de uh-huh. los vecinos. Entonces era un espacio que realmente nos conocíamos todos, fuimos creciendo muy despacito, era una cuestión de armonía, uh-huh. de todo con un mismo pensamiento, con un mismo fin. El 2015, cuando hicimos este frente, bueno, realmente ahí empezamos a ver las cosas negativas de la política. Mezquindades. Mezquindades. Traiciones. Celo, traiciones, por supuesto. Traiciones uh-huh. de adentro. Yo iba a reuniones, iba a diferentes lugares de la ciudad, me tenía que estar mirando la espalda a ver qué pasaba. Fue muy difícil lo que vimos en el 2015. ¿Le pasó lo mismo a Sansone ahora, haberse juntado con el peronismo local? No sé, la verdad que no sé, no puedo hablar por Mario. Creo que lo escuché en unos medios, inclusive, que decían que fue una muy buena elección la que hicieron. La verdad que Mario en el 2013 participó de esta elección también como Defensor del Pueblo, salió segundo y fue con Participación y Cambio solamente. Ahora tuvo el respaldo de Participación y Cambio, del PJ y diferentes espacios y sumó menos votos y salió tercero. Una elección, de también. Una elección lamentable. Uh-huh. El PJ es una mochila de plomo. El PJ hoy en Carlos Paz, lamentablemente, para la gente que a lo mejor tiene buenas voluntades, que tiene buenas intenciones, ingresar al PJ... ¿Y a qué responde esto, Curbino? Y bueno, uno ve, lo escuchaba Orso hace unos días también, que se quiere del PJ porque no se siente contenido. Acá trabajan... Quiere armar un frente propio, al menos. Quiere armar un frente propio. Ya se ha habido antes, en su momento, Gladys Moreno, Enrique López Amaya. Se van yendo porque se dan cuenta de lo que es
la cúpula. Lamentablemente, trabajan por unos pocos, hay mucho egoísmo y los resultados se ven a la vista. Hoy el Partido Justicialista Villa Carlos Paz fracasó una vez más y lo tiene que decir, se tienen que hacer cargo. Porque si no hacen mea culpa, no van a superar esta instancia. Bien. Van a seguir fracasando. Bien. Y bueno, para nosotros en realidad, a nosotros no nos incumbe, simplemente una opinión que damos, porque escuchaba comentarios que dicen que han hecho una muy buena elección, que la verdad que hay que decir las cosas como son. Y nosotros en nuestro lugar estamos muy conformes, Santi y Andy. La verdad que ganar como se ganó, más allá de la participación del ciudadano, que sí también estamos, digamos, preocupados por el hecho de que no fue masiva, pero el resultado fue evidente, fue una elección en paz, en armonía, y se ganó con el doble de los votos. Curbino, teniendo en cuenta esta experiencia de elección, digamos, coparticipando con gente vinculada a Esteban Avilés y apoyando a un candidato, ¿puede llegar a ser Desarrollo y Transparencia quien reemplace al Frente Cívico dentro del Carlos Paz Unido, que ya no es tal, porque ya no está el Frente Cívico? Mira, no sabemos. Sería aventurarnos dar hoy una opinión. Uh-huh. Faltan 2 años yo todavía. Yo no lo pongo usted como candidato. No, por supuesto. Desarrollo y Transparencia. ¿Puede llegar a reemplazar al Frente Cívico? ¿Por qué no? Puede llegar. Porque el Frente Cívico, un sector del Frente Cívico, está dentro del espacio también. Sí. Está dentro del espacio. Se ha quedado. Yo lo que te puedo decir es que me sentí muy cómodo. Conocí mucha gente que no conocía, que realmente... De Carlos Paz Unido, digamos. De Carlos Paz Unido y otros espacios. ¿Cambió su opinión del espacio de gobierno hoy? Estoy viendo algunas cosas que realmente hoy me hacen ver con otra mirada el crecimiento, el desarrollo de la ciudad. Por supuesto que hay muchas cosas que corregir, que mejorar, pero creo que hay buenas intenciones, que hay gente honesta en el gobierno, y eso ya es muy importante. Es muy importante para lo que se viene para el futuro de Villa Carlos Paz y para lo que es el presente también, por supuesto, ¿no es cierto? Sí, claro. Me parece que la honestidad, el tema del trabajo en serio, acá no hay dobles discursos, acá se puede, digamos, tener coincidencia o disidencia en algunas cuestiones, pero se va para adelante, tiene los objetivos bien claros. Y lo que sí me gustó, te repito, fue la forma de trabajar para esta elección. Se trabajó en un clima de mucha armonía, de mucha tranquilidad, comulgando todos de la misma forma, trabajando con el mismo objetivo. Cada uno tenía que cumplir una misión y cada uno la cumplió al pie de la letra. Y se vieron los resultados. Una diferencia importantísima con el segundo. El doble, prácticamente. Bien, Curbino, yo recién, Andy, no quería hablar de los 2019 porque todavía es muy pronto. Falta mucho. Pero ¿sigue teniendo ese fuego interno de ser intendente? Intendente, he tenido tanta experiencia. En esta última experiencia, el 2015, la verdad que... Pero volvió a disfrutar esta elección. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, esto me dio, digamos, un impulso, la verdad, no sé si para ser candidato. La verdad que hoy por hoy... Pero sí para seguir reconocer, al frente de su fuerza política. Sí, por supuesto, eso sí, siempre. Y siempre dijimos que íbamos a aportar nuestro granito de arena en el lugar que nos toque. Bien. Sí lo tenía en el 2015, sí lo tuve en el 2011. En el 2011 con mucha más energía, en el 2015 intenté también. Después que hicimos este frente, al tiempito ya se fue notando un poco el desgaste. Llegué muy quebrado a la elección. Me costó mucho recuperarme. Y después de esta experiencia de trabajar y conocer gente que realmente quiere la ciudad y que quiere trabajar por el bien común, que tiene la sensibilidad social de Daniel, como decíamos recién, que está abocado a lo social también, que está cerca de la gente, que escucha, que valora cada uno de lo que uno hace, a uno le dan ganas de seguir participando y seguir aportando lo poco o mucho que pueda aportar. Bien, me queda la última, Santi, y ya nos vamos, porque no tenemos más tiempo. Avilés no puede ser intendente en otro periodo. Exactamente. ¿A quién ve usted? Ya que estuvo trabajando internamente, por lo menos en el armado de esta campaña para Mousset, ¿hay alguien que, digamos, lleve la batuta si no está Avilés? ¿Usted ve a algún joven, algún dirigente? Alguien seguramente que hay dirigentes interesantes dentro del espacio. Hay gente que está trabajando muy bien. Si te tengo que decir alguna opinión, yo pensaba que Daniel Mousset era el candidato a intendente en el 19. La verdad que era la persona ideal para hacer, por todo lo que demostró, no solamente la actividad privada, sino lo público también, que es muy importante. Bueno, ¿no? Ahora no va a poder ser ni en el 2019 ni en el 2023. Claro. Pero bueno, aparte él dijo que no. No. Cuando lo charlé, el primer café que tomé con él, me dijo Víctor, le digo, Dani, vos hubiese sido un gran candidato para el 19. No quiero. Y me dijo, no, Víctor, la verdad que no, me interesa la defensoría, quiero trabajar dentro de la defensoría y voy a trabajar por la defensoría del pueblo. Bien. Víctor, muchísimas gracias por eso. No, al contrario, chicos, gracias a ustedes. Andy, punto final para el fórum del día de hoy. Quedará dilucidar
que en los próximos días veremos que cuándo asume el próximo defensor del pueblo. Sí. ¿Sí? Se asume en el 2 de enero, como quiere Lucchesi, se asume en agosto, como quiere al menos la gente ligada a Mousset. Última cosita, repetir lo que hemos dicho ya en la transmisión del domingo, que ha sido excelente por parte de Carlos Paz Televisión, y repetir lo que hemos dicho ayer en Mañaneros, que lo quería repetir hoy. Las fuerzas políticas tienen que hacer un mea culpa muy grande. Si entre todos no lograron que vaya el 36% del electorado a votar, es porque realmente están haciendo agua por todos lados, todos. Durante 4 años se olvidaron del defensor del pueblo. Se olvidó el propio defensor del pueblo y el partido que lo representa. Se olvidaron todo el resto de las fuerzas políticas también. Se acordaron un mes antes, estos son los resultados. La gente no va a votar. Y es culpa de los partidos políticos principalmente. Bien, nos vamos a encontrar el próximo martes a las 21 horas aquí hablando de política local, pero por supuesto ya enfocados también en lo que van a ser las PASO del mes de agosto y las legislativas de octubre. Meses interesantes. Se vienen invitados también muy interesantes, candidatos a diputado nacional, jefe de campaña. Aquí van a pasar todos como hacemos habitualmente en foro. Hasta el próximo martes. Adiós.